destino en la cancha. Comenzamos aquí su programa, el Tetracolor de Palestino, con gallito incluido, y estamos junto a Marco Antonio Cuncille, porque desde muy lejos vamos a tener el comentario de Hassan Serán. ¿Cómo estás, Marco? ¿Cómo estás, Kiko? Un sábado y un fin de semana distinto, o sea, no tan distinto a lo que hemos vivido en las últimas tres semanas, además con una sensación rara después de tercer partido consecutivo en que el VAR no anula un gol. Sí, bueno, es que la jugada parte a los 10 minutos cuando el Misa Dávila le da un pase de cabeza después de una jugada de Luis Jiménez a Carrasco y Carrasco mete la pelota adentro. Pero lo que yo digo, ¿por qué el VAR viaja hasta tan atrás? Porque antiguamente cuando había jugadas previas a un gol, o sea, no va a cobrar un outside de la última jugada, de la penúltima, pero no de cuatro o cinco jugadas, porque hubo varios pases y la jugada llegó al final hasta del piso, entrega, da el pase el jugador y vienen a anularlo por el saque del arquero, que fue harto rato más atrás. ¿Qué opinas tú de eso? ¿Está bien? Mira, yo encuentro que, claro, dice la regla que hay que revisar el inicio de la jugada, pero yo voy al desempeño del árbitro. En la jugada misma, que el primero cobra gol, hay un foul a Benítez clarísimo, se hace el desentendido, y no es que dé ventaja deportiva, realmente había un foul que el tipo no lo cobró con Benítez tirado en el piso. Fue, yo diría, un mal arbitraje para un partido también donde vimos nuevamente los ripios de Palestino graves en su funcionamiento, y creo que hoy día sobre todo se ahondó en el segundo tiempo. Ya seguiremos comentando eso, pero creo que hoy día vimos todos los ripios posibles de Palestino. Mira, los primeros minutos fue Palestino el que presionó y la Chile a los 5, 6 minutos, 7 minutos diría yo, con harta rapidez, pero muy poca precisión. Fueron muy imprecisos, pero eran muy rápidos. Claro, lleno de juventud el equipo de la U, es envidiable, te diré yo, porque con 5 cadetes en cancha y Palestino con ningún cadete en cancha, o sea, eso es impensable hace 40 años atrás, donde Palestino sacaba 3, 4, 5 jugadores de cadete todos los años, de la época de Gustavo Cortés y de tantos otros, ¿cómo se llama? El Conejo Escobar. Conejo Escobar. Claro, y más atrás, oye, y entrenadores como Murri, como Daniel Salvador, que fue entrenador también de Palestino. Yo me acuerdo un partido, estaba yo ahí, 8 jugadores de cadete en cancha. Y Palestino, no sé de dónde, pero jugaba y reaccionaba. Presidentes como el Nicolás Buaguad, que tenía muchos cadetes. Y hoy día no existen los cadetes en Palestino porque no se les da la oportunidad. Sí, o sea, de partida hasta había un paisano jugando por la U, el paisano Sadi, que es muy bueno. Osorio, yo hablaba con amigos de la U después del partido y la U al menos tiene una buena cantera, o sea, también está pasando una crisis futbolística, pero sacó jóvenes, metió jóvenes, nosotros sobre el final nos atrevimos, yo la verdad sigo muy complicado con el análisis del plantel que armó Costa. Entiendo que no se trata de personalizar en un solo jugador, pero hoy día, por ejemplo, si uno va al partido, Gómez entró muy mal, y Jiménez se murió en el segundo tiempo. Villanueva debió haber entrado antes. O sea, el equipo, porque yo creo que el Palestino fue superior el primer tiempo, debió haber seguido ganando. Y en el segundo tiempo, yo creo que Palestino los primeros 30 minutos estuvo muerto. O sea, y hasta que no salió Jiménez, el equipo no tuvo profundidad. Cuando entró
Villanueva, porque Gómez no hizo nada. Cuando entró Villanueva, sí, el equipo cambió y yo creo que se hizo notar. O sea, hay un problema ahí y yo no entiendo la decisión del técnico. Hace 3 semanas Villanueva parecía inamovible y hoy día entra faltando 8 minutos. A No, no sé última si Kiko, hora. tú tenías alguna explicación. Sí. Mira, escuchemos la explicación que, o sea, lo que opina del partido Hassan Serán, que está por la isla de Chiloé. Palestino hoy día tuvo una presentación diferente en los dos tiempos. En un primer tiempo, Palestino tomó el control de la pelota, fue muy superior Palestino a la Universidad de Chile, amarró al equipo contrario, pero lamentablemente hubo impericia de sus delanteros para poder mejorar y digamos, y obtener un gol que marcara la diferencia. A los 10 minutos hubo un lindo gol de Palestino, lamentablemente fue nuevamente y por tercera vez anulado por el VAR. Y en esto tenemos que hacer una crítica al arbitraje chileno, que hay desconexión absoluta entre el VAR y los árbitros, y cada vez que hay un gol, por lo menos cuando juega Palestino, el árbitro no se impone, no aplica su criterio y se sujeta a la obediencia de lo que le indique el VAR. Y eso ha perjudicado abiertamente a Palestino en las últimas 3 fechas. Decía que Palestino tuvo una buena presentación en el primer tiempo, donde se destacó en la contención nuevamente el jugador Farías, con un Benítez y un Mago Jiménez hoy día extraordinariamente activos. Y Palestino fue protagonista, fue más que la Universidad de Chile el primer tiempo. El rendimiento colectivo ha mejorado. Pero aún sigue el entrenador Gustavo Costa, y aquí va una crítica constructiva, sigue improvisando, haciendo cambios. Hoy día Franco Pardo demostró que no puede estar en la reserva, es un muy buen jugador, pero Villanueva no puede estar no puede estar en la reserva. Villanueva es un jugador que junto con el Mago marca muchas diferencias. Me gustaría ver un partido completo con Vilche jugando de 9, porque se están complementando muy bien y recuperando su nivel Carrasco por la derecha y Benítez especialmente por la izquierda, pero muchas veces no hay un centro delantero, un 9-9 que la meta, así que me faltaría dentro de esta búsqueda del entrenador por una alineación estable. Me gustaría ver cómo funciona Palestino jugando con un 9 de área, no tan enganchado, sino que un poco jugando arriba, bien arriba. Palestino en el segundo tiempo fue avasallado un poco por la Universidad de Chile, la Chile con la velocidad de sus jóvenes tomó el control del balón, y los primeros 15-20 minutos hizo deslucir a Palestino, que después con los cambios que hizo Gustavo Costa se neutralizó y se emparejó el partido. Pero Palestino tiene que mejorar mucho, aún tiene que mejorar mucho, falta finiquito, hay impericia en sus delanteros y los dirigentes de una vez por todas tienen que ponerse la mano al bolsillo para la segunda temporada, y ojalá que antes que termine la temporada Palestino ya pueda traer a los jugadores para que comiencen a acoplarse en el plantel y no a última hora, y que pasen 2 o 3 fechas de la segunda rueda en el que el equipo esté acoplado. Debieron traerlo ahora. Se requieren a lo menos 2 delanteros y se requiere un central probado de refuerzo, porque de pronto los jugadores se lesionan y son puestos en que tienen que estar cubiertos por jugadores de calidad. Bueno, en síntesis, un partido entretenido, un partido parejo, con dos equipos que manejaron bien el balón, pero que tuvieron impericia, y que este empate no les sirve a ninguno de los dos, porque un punto hoy día los deja a los dos equipos en la medianía de la tabla, y alejados prácticamente 8 o 9 puntos del puntero Unión Española. Desde tan lejos, con su comentario, yo creo que los goles, o sea, el gol lo recibió mucho más tarde el que después lo anularon. Qué Cuando lo lamentable. festejó ya lo estaban anulando Santiago, pero bueno, sí el delay, pero
La verdad que un partido, en serio, yo creo que el primer tiempo palestino fue malo, fue interesante, tuvo mejores ocasiones de gol, incluyendo el gol anulado, pero después se fue, el equipo físicamente se murió, se notó mucho. Yo creo que hoy día Farías fue muy impreciso, aparte de la amarilla que se comió temprano, perdió mucha pelota y yo creo que se demoró los cambios y los cambios los hizo mal. O sea, vuelve a insistir en Gómez y Gómez hasta aquí. Solo está el debe, en rojo. No ha puesto nada en azul a la verde del equipo este año. Sí, lo que pasa es que los minutos que juegan estos, los cambios vienen muy tarde. Yo creo que los cambios tienen que venir máximo a los 20 minutos, 15 minutos del segundo tiempo, porque si no, van a meter a los jugadores faltando 10 minutos para el término, no pueden hacer nada. Entran frío y no pueden dar una solución, salvo excepciones. Pero el arquero de la U, tapó bastante y fueron jugadas realmente con olor a gol. Y él tapó cuatro bien, bien importantes. Y nuestro arquero solo una, ese tiro de lejos que puso las dos manos para asegurarse un poco. Pero la Chile no llevó peligro de gol. Palestino sí, en el Sí, primer tiempo sobre todo. yo creo que sí, que hoy día, o sea, el equipo a mí no me desagradó en el primer tiempo, creo que fue protagonista, trató de tener la pelota, buscó Jiménez el primer tiempo, yo creo que estuvo a la altura, pero después el equipo se fue fundiendo y yo creo que se fue fundiendo mal, de hecho la U, que es un equipo más desordenado que el nuestro, pero se le notaba la juventud y eso yo creo fue muy potente, o sea, un equipo muy potente, muy veloz, que agotó todo. A mí me gustaron los jóvenes de la U, me gusta mucho Asadi, Osorio, yo creo que la U tiene, que me duele lo mismo que dijiste Poblete. tú, ¿eh? Da envidia ver que la U por lo menos tiene 8 en su cantera y nosotros, o si tenemos poco o ponemos poco, ¿eh? Mira, yo creo que eso viene, no sé de dónde, pero digamos que hace 40 años era impensado lo que hace Palestino hoy, que no le da ninguna oportunidad a cadete, a la formación, digamos. No están gastando las lucas en la formación. En la época de Gustavo Cortés, ahora hace poco el Conejo Escobar y tantos otros que lográbamos sacar jugadores todos los años, presidentes como el Nicolás Aguadería, Buffon, el mismo Cerené, o sea, todos tenían hincado un poquito el diente a cadete y gastando siempre 4 o 5 veces menos que el resto de los equipos profesionales, porque lo que invierte Colo-Colo, la U, la Católica, Audax Italiano, Huachipato en cadete es por lo menos 10 veces más de lo que gasta Palestino. O sea, Palestino tampoco lo ha hecho mal contratando jóvenes de afuera y hacerlos jugar y después venderlos. Yo creo que ha sido acertado. Pero el capital nuestro siempre en Palestino fue cadetes y hoy día prácticamente no existe. Bueno, yo te pongo un ejemplo. Mira la Unión Española, que es el líder. La Unión tiene una cantera muy buena, nunca ha dejado de producir jóvenes interesantes. Le llevan a los jugadores, se los llevan a otros clubes y la Unión se da maña para tener a jugadores siempre disponibles en el plantel y por algo está donde está. Yo creo que nosotros hemos perdido la coherencia en la formación que para un equipo chico es fundamental. Tú no puedes todo el tiempo traer, por ejemplo, laterales que deja botado Universidad Católica u otro club. ¿Cómo nosotros no vamos a poder tener un central, un lateral, un volante central que podamos formar dentro del plantel de Palestino? Sí, mira, han salido tanto Felipe Campo, el Contreras, Osvaldo Silva y tantos otros. Y hoy día hay jugando por lo menos unos 40 de palestinos en otros clubes. Y te digo, Pero es esa penoso. cantera ya es esa fuente de jugadores jóvenes se acabó hace rato, Kiko. Sí, bueno, esperar de que enmendemos el rumbo y volvamos a ser grandes lo que era. Mira, fíjate que hoy día hay 3 series de palestinos que son muy buenos.
si se les va mirando, y el próximo año podríamos tener grandes jugadores de la cantera, porque los que vieron, yo estuve hablando con Caputo de la selección chilena y también de el Nano Díaz, y me dijeron, ahí tienen tres series ustedes, muy buenas, vienen muy buenos jugadores en cadete, pero la cosa es darle la importancia y darle la oportunidad y volver a dársela y a dársela, porque yo prefiero perder 3 partidos, 4 partidos o no ganar durante 5 o 6 partidos con cadete, porque con cadete pueden sorprendernos. Sí, bueno, yo creo que un tema tiempo, yo no sé, en realidad yo desconozco qué se está haciendo a nivel de cadete, si realmente hay intención de seguir invirtiendo, pero creo que ahí está el camino a futuro. En el corto plazo, en todo caso, en el corto plazo no se ve futbolísticamente mucha luz. Yo creo que el equipo ha sido muy irregular. Ya ahora sí estamos en un tercio campeonato y estamos mitad de tabla para abajo, que no es lo que se esperaba cuando se formó este plantel y se trajo al técnico con los pergaminos que tiene Costa. Sí, mira, hoy día igual era un partido difícil, con un estadio, creo que habían como 13.000 personas, siempre es más, la U tenía todo para ganar, la rapidez, la agilidad, pero gracias a Dios que fueron imprecisos en los momentos clave. Nosotros tuvimos una jugada soñada de Jiménez, que se hace un autopase, en la misma jugada del gol, unos tiros de fuera del área muy buenos, son jugadas buenas. Fernández se perdió un gol frente al arco. Sí, yo creo que estaba más preocupado. ¿Cómo? Fernández se perdió dos. Fernández todavía no vuelve al nivel que tuvo cuando antes de lesionarse, digamos. Fernández, bueno, en todo caso. Y después el cabro chico que entró muy bien, pudo, al final del partido también tuvo la ocasión de gol, remató desviado, pero por lo menos sí. Un jugador joven. Mesa, el cadete. El cadete, por lo menos un jugador joven que busque el arco y que tenga intención, a mí me pareció con mucho desplante. Pero muy tarde los cambios y yo creo que el empate al final fue justo. Aunque, sobre todo en ciertos momentos del primer tiempo, yo pensé que podíamos perder. ¿Eh? De verdad, se veía, no sé si mejor jugando la U, pero era mucho más profundo y tenía mucha velocidad. Nos complicó harto. Mira, para el primer tiempo fue con mucha intensidad, pero muy poco talento. Se vio re poco fútbol, más ganas de jugar y de correr, un poco desordenado. Así que yo creo que hubo demasiada ansiedad y así mismo comienza el segundo tiempo. Pero ¿qué te parece si vamos a unos pequeños consejos y ya regresamos? Solamente un minuto y volvemos. Los primeros árabes que llegaron a Chile se encontraron con gente maravillosa en esta Tierra Santa. Así es, y ahora nos toca a nosotros compartir con ustedes los secretos y tradiciones del mundo árabe. Bienvenidos a Raíces Árabes. Gracias por estos gentiles auspiciadores, Purity Eco y Planet Sport. Bueno, Marco Antonio, ¿cómo quisiéramos
comentar un partido ganando, pero hace 6 fechas que no ganamos. Le ganamos a Católica y no le ganamos a nadie más. Sí, la semana pasada a Ñublense tendríamos que haberlo ganado. Hoy día estuvimos más lejos. Aunque, claro, cuando hicimos el gol, yo pensé que se podía enreglar todo, pero obviamente se anuló el gol y después estuvimos... Si tú miras un análisis del segundo tiempo, recién sobre el final, Palestino fue más incisivo. Le costó mucho, hasta los 30, 35 minutos casi no tiramos al arco. El arquero de ellos había sido espectador, sobre el final aparecimos. También no entendí por qué salió Carrasco, creo que no era Carrasco el que tenía que salir, saca Carrasco, que siempre es peligroso y no en vano es el goleador del equipo. Ya le han anulado 2 goles, pero el goleador del equipo, claramente, yo creo que él debería estar. Así que, no sé, yo creo que el míster, como dicen en España, el míster Costa está un poquito confundido y no le encuentro la vuelta al equipo. Sí, mira, el arquero de ellos sacó 2 pelotas al córner, una la sacó al minuto 49, o sea, a los 4 minutos del segundo tiempo. O sea, ya Palestino volvió a empezar... con ganas de ir adelante a hacer daño. Y los jugadores de ellos era más ansiedad, más querer correr, pero sin nada preciso. Y bueno, a los 61 viene el cambio de Carrasco y entra Rodrigo Gómez, que tú no lo viste bien una vez más. Mira, Gómez ha entrado, nunca ha sido titular Cabal, pero nunca ha entrado bien, a diferencia de cuando han puesto a Mauro Díaz. Yo no soy gran fanático de Mauro Díaz, además tiene su trayectoria también, pero Gómez lo pidió el técnico. Entonces yo soy súper crítico con eso, porque si tú, Kiko, me recomiendas a mí para un trabajo, yo como trabajador tuyo te tengo que responder. A Gómez lo trajeron porque lo pidió el técnico, y Gómez hasta aquí, nada. Ya. A mí también me gusta mucho el que tú mencionabas, el Rodrigo, ¿no? Bien, bueno, después sacan a Carrasco, entra Gómez, entra Castro y un cadete de la U lo reemplaza. O sea, en la U tenía 5 cadetes en cancha y entran un 6º. O sea, y sacó a los 2 jóvenes, sacó Osorio, sacó a Sadi, puso 2 jóvenes más. Y 2 jóvenes más. Son niños. Lo que pasa es que la U no es como nosotros. Nosotros podemos estar en la mitad de la tabla y no se va a incendiar el club, afortunadamente. Pero la U está incendiada por resultados. Pero si yo fuera, no sé, hincha, pero si fuera dueño de la U, estaría por lo menos tranquilo porque el futuro algo deja. Y no sé si tendrá que ver con cuando Caputo estuvo a cargo del club, que él le ponía mucho acento a los juveniles, pero la U está sacando... Tanto Osorio como Asadi son jugadores que en algún momento van a hacer la renovación del fútbol chileno. Qué pena no poder decir lo mismo de algún jugador de Palestino por ahora. Así es. Diego Rojas me gusta, pero desde que volvió Fernández nunca más lo pusieron. Sí, Rojita, el mismo Mesa, Mesina no se vio nunca más. Pero bueno, Chamorro que entró el otro día. Bueno, Palestino, como tú decías, en el segundo tiempo... como al minuto 70, empieza a bajar y empieza a darle licencia a la U, y la verdad que la U se fue buscando más llegar y atacarnos, pero ya con la salida de Jiménez, media tardía, al minuto 78, y entra Villanueva. Yo creo ¿Comparte conmigo que Jiménez debió haber salido antes? Debería haber salido antes Jiménez. Yo también veía un poquito cansado a Benítez. No sé, la verdad, yo creo que se corrió. Y los niños eran muy ágiles, como te digo. Entonces, se corrió más que en ningún partido. Pero yo, la verdad, que no quiero restarle mérito a Palestino porque una de las figuras fue el arquero de la U. Para mí, gusto, no sé si... Sacó al final un tiro a Villanueva que iba para adentro, realmente impresionante, pero igual, mira, aunque el arquero de ellos haya sido figura, creo que igual estamos con problema de gol. Vuelvo a advertir lo mismo que te dije la semana pasada y otra semana, o sea, ¿para qué trajimos a Vilches y Vilches solo juega los últimos 12 minutos, 10 minutos? O sea, sí, pero el equipo ya se está acostumbrando a jugar sin centro delantero, problema que hemos tenido en temporadas anteriores y continúa sucediendo. Bueno,
ojalá que esto cambie y ya tenemos un próximo partido que enfrentar. Mira, tenemos también el comentario del técnico de Palestino, así que escuchemos a Gustavo Costa para volver ya al final de nuestro programa y con la gentileza de este gran invitado, Marco Antonio Cuncille. ¿Cuál es el análisis que puede desarrollar sobre este partido que claramente Palestino lo tuvo más opciones de ganar, un gol anulado por el comienzo de la jugada, el tiro de Fernández, lo bueno que hicieron el 2-1 al lateral, al Pitu Contreras, que lo desbordaron durante todo el primer tiempo? ¿Con qué sensación queda con este empate, profesor? Y me quedo, la verdad, con mucha bronca, porque era un partido que, la verdad que, primer tiempo, hicimos un primer tiempo muy bueno, excelente, pienso. No, ellos casi no llegaron, una de Ronnie de cabeza nada más, pero después fue todo nuestro, muy buena la intensidad con la que pusimos, pero bueno, nos falta el gol como nos está faltando en los últimos partidos. Venimos jugando bien, hoy hemos hecho un partido muy bueno, me parece, lo hemos acorralado a ellos, le ganábamos todas las segundas pelotas, le abríamos la cancha, nos falta meter, eso es lo único que nos falta. Después el equipo dio todo, la verdad que jugó con una alta intensidad, pero nos falta dentro del área definir. Tuvimos después la de Nico Mesa, la de Carlitos ahí, pero bueno, hay que seguir trabajando y bueno, que vuelva el gol. Yo pienso que para meternos en el campeonato nos falta eso. Nos falta empezar a sumar de a tres, porque los partidos los jugamos bárbaros, bien. Pues hicimos tres partidos, estos últimos tres partidos fueron muy buenos. Pero bueno, nos cuesta adentro del área. Hay que ir con más convicción adentro del área, más convencido, con más actitud. Es decir, el equipo está andando bien. Hemos hecho, como te dije, de todos los partidos hasta ahora, 9, hemos jugado dos partidos que fueron muy malos, que fueron contra Colo-Colo y contra Auda. Hemos hecho eso, fueron dos partidos. Después, el equipo, en todos los partidos, fuimos hasta más que el rival. Y se nos escapan puntos que te da bronca, porque estaríamos ahí arriba. El otro día se nos escapa sobre la hora, hoy en un partido donde lo teníamos todo para ganar. Pero bueno, lo que queda, no hay que llorar y hay que trabajar y tratar que el gol aparezca de nuevo. Son las opiniones de Gustavo Costa, respetable, le deseamos lo mejor, queremos que Palestino gane, retomemos un poco. No se ha visto mal Palestino en los últimos dos partidos en comparación de los cuatro anteriores, porque después de Católica Palestino bajó mucho y como que está recuperando un poquito. ¿Estoy en lo correcto, mi querido Marco? Yo creo que también hemos estado recuperando, estoy de acuerdo contigo. O sea, el equipo ha estado mejor, por lo menos ha mostrado una idea de juego a rato. Yo creo que estamos mejor, eso de todas maneras. Tuvimos un partido muy malo con Colo-Colo, un partido feísimo con Calera, y después en Rancagua nos anularon un gol increíble, debimos haber ganado. La semana pasada yo creo que Palestino tendría que haber ganado en algún momento, fue un desastre. Pero bueno, ya estamos, la U ya es pasado, hay que pensar en el Everton, que es lo que viene. De visita, el año pasado Everton nos ganó un partido increíble, ¿te acuerdas que expulsaron a Villanueva? Sí. Espero que este año tengamos mejor fortuna. Así fue, igualito que el partido que expulsaron a Villanueva en Coquimbo. Pero el año pasado lo acusaron y de hecho lo absolvieron, que le había tirado la pelota a un pelotero, ¿no fue así? ¿Te acuerdas que finalmente después lo absolvieron a Villanueva? Así es. Bueno, es lamentable. Entonces el próximo viernes 22 a las 20 horas en el Sausalito contra Everton de Viña del Mar. ¿Estaremos por allá? Otro partido de tres puntos que ojalá podamos ganar. Igual es difícil de visita. Sí, ahora el Everton está jugando Copa Internacional, así que quizás sí va a jugar, porque no juega esta a mitad de semana, juega la próxima, la subsiguiente. Ya. En una de esas le da descanso al plantel, ahí vamos a ver, porque
Igual yo encuentro que Paqui es uno de los técnicos jóvenes más talentosos del deporte del fútbol chileno, así que tiene un técnico muy bueno, Everton. Bueno, es esperar que Palestino haga un muy buen partido con Everton y los partidos que vienen, cosa de cuando lleguemos al final de esta primera ronda del campeonato, la primera rueda, y podamos enmendar y hacer los cambios necesarios, o contratar ese delantero que tanto quiere la gente. Sí, pues, todos estamos pelando un delantero, pero si tenemos delantero y el técnico no lo pone, o sea, no estamos bien. Y yo creo que ahí es donde estamos con problemas. O sea, a mí me gustaría ver a Vilche jugar un partido completo Partiendo, para evaluarlo. partiendo o partiendo. Partiendo exactamente. Si no anda, sácalo, pero no lo pongamos a decirle, arréglenos el cuento en 10 minutos. Sí, siempre viene así. ¿Cómo se llama? Arreglar cuando ya la situación está muy difícil, digamos. Entonces, eso no está bueno. Hoy hay que felicitar a los palestinos, dueños de Recoleta, a los Massú, que ganaron a Copiapó. Así que primer triunfo de Recoleta, así que vayan todas las buenas ondas a ellos y que sigan ganando porque se lo merecen. Se han sacrificado bastante siendo palestinos, chilenos, palestinos y dueños de Recoleta. Así que lo mejor para Recoleta. Sí, además hay que tener en cuenta el técnico Recoleta, hay que tenerlo en la mira, Felipe Núñez, Sí, alguien que jugó el en casa, nuestro. que conoce el club y que yo creo que es muy El bueno. nuestro. Es nuestro. Ojalá, ojalá que siga creciendo Felipe. Yo creo que no haría harta falta. Además, es una excelente persona, muy decente, gran Sí. tipo. Felipe Núñez, extraordinario. Periodista de profesión y entrenando a Recoleta. ¿Por qué no a Palestino? Ya fue jugador nuestro por muchos años, capitán muchos años. Así que lo mejor para Recoleta y también para el fútbol. Fútbol femenino de Palestino, porque somos palestinos, pues, Marco Antonio. Así es, somos palestinos y estamos con la camiseta puesta. Usted más con la camiseta puesta que, pero yo la llevo en el corazón. Sí, es lo mismo, todos la llaman en el corazón. Bueno, le deseamos lo mejor al plantel, a Gustavo Costa, que le deseamos suerte y ojalá que vengan pronto los triunfos y acercarnos por lo menos a una Copa Internacional, Marco, ¿qué te parece? Sí, sería bueno. Yo creo que, o sea, nosotros lo necesitamos. Pero primero necesitamos tener un buen rendimiento acá y acá estamos un poquito cojos, diría yo. No estamos jugando bien, tenemos que mejorar, hemos cometido muchos errores, pero plantel hay, o sea, plantel hay. Yo creo que el técnico lamentablemente no le ha encontrado el funcionamiento al equipo, eso es un hecho de la causa. Ojalá que se le dé todo ahora. Bueno, Marco Antonio, muchas gracias una vez más. Saludamos a todos nuestros amigos que nos están escribiendo, siempre deseándonos lo mejor. El tetracolor para todos ustedes va siempre al día siguiente del partido de Palestino. Muchas gracias, Marco, una vez más. Un abrazo a usted y a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Gracias por tu apoyo siempre, Marco. Bueno, y Un será abrazo hasta grande. la próxima oportunidad, pero ojalá que con Marco estemos alegres riéndonos con un triunfo como el de Católica, como lo gozamos, Sí, efectivamente. Ojalá podamos volver a reunirnos con alegría, con un funcionamiento y con un Palestino que vuelva a encontrar el gol que nos ha costado tanto en la última fecha. ¿eh? Así es. Y con Hassan Serán en Santiago, devuélvase, pues. Le gusta la isla Chiloé. Bueno, nuestro chilito lindo es grande y allá abunda el agua y los paisajes. Gracias, Marco, una vez más y será hasta el próximo programa. El Tetra Color para hablar de nuestro querido club palestino. Tres. ¡Atención, paisano de corazón! ¡Siete! ¡Sí! 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 ¡Sí!